Su familia decía que estaba fuera de sí. ¡Qué cosa tan curiosa! Probablemente la Virgen María, San José, tendría sus hermanos, sus primos y Jesucristo tendría primos muy cercanos y que le conocían desde pequeño. Pero qué curioso, cuando Jesucristo empieza a predicar, empieza a hacer milagros, dicen los familiares, los cercanos a Jesucristo, que estaba loco. Qué pena, ¿verdad?, cuando es dentro de nuestra propia familia, cuando no nos comprenden y cuando dicen que somos unos fanáticos, que estamos pasados de moda, que nos hemos refugiado en la religión para no enfrentarnos con la realidad y hacen como adjetivos descalificativos. Y hombre, lo que la gente diga de mí me puede importar más o menos, pero si quien lo dice es mi familia, es mucho más doloroso. Y por eso, qué pena cuando nosotros no somos capaces de hacer ver que no estamos locos, que no tenemos una especie de rayadura, que de repente, no, es que a esta le dio un jari espiritual y ahí se quedó, pues, alabando al Señor. Y dices, pues no, no es verdad. Qué fácil es como revestir de locura lo que a mí no me interesa. Qué cómodo es, porque en el fondo es una postura de comodidad, decir, no, es que esta persona no está bien. No, es que esta persona, y a lo largo de los siglos se repite lo mismo, porque a Jesucristo le tacharon de loco su propia familia, pues a nosotros, si nos tachan de locos, pues también a lo mejor pues nos tiene que enorgullecer. No nos bloqueemos por eso, ¿eh? Porque no me define lo que los demás piensan de mí. No me define ni siquiera la imagen que los demás tienen de mí. Me define lo que sucede en mi corazón. Y me define lo que yo amo a los demás. Lo que estoy dispuesto a amar, a dar, a querer y a hacer. Ahora, efectivamente, si tú haces cosas estrambóticas y haces cosas locas y desatiendes tu casa y desatiendes a tus hijos o desatiendes a tu gente porque me voy a la iglesia, estoy todo el día metido en la iglesia y no quiero más que iglesia, pues te dirán, hombre, pues efectivamente, mira, te has vuelto loco. Has cogido una obsesión religiosa y eso no está bien. Ahora, si tú eres una persona que cumples con tus obligaciones. Decía Santa Teresa esa frase tan simpática, que no me gusta la monja que por hacer mucha oración deja quemar los pucheros. Hay que estar a los pucheros y también a la oración. Y por tanto, si tú cuidas tus obligaciones de Estado, cuidas tu trabajo profesional, cuidas tu familia, los tienes bien atendidos y después tienes tiempo, por supuesto, para estar también en las cosas de Dios, en una parroquia, en un grupo, pues fenomenal. No te dejes comer por esas personas que, como no les gusta lo que tú haces porque ellos, en el fondo, no lo quieren hacer, te califican de loco. No, es que tienes una depresión, no, es que eres un fanático, es un radical, no ves las cosas, la religión tiene que ser moderada, todo con moderación. Mirad, en el amor no hay moderación. Cuando tú amas a alguien, lo amas hasta la locura. Y cuando tú amas a Jesucristo, lo amas hasta la locura. Y efectivamente, te podrán tomar por loco. Pero Jesucristo no estaba loco. Y nosotros, si de verdad estamos unidos a Jesucristo, aunque nos llamen locos, nos tiene que dar igual, porque sabemos muy bien con quién estamos, qué queremos y a dónde queremos llegar con Él, que es al cielo con todos aquellos que amamos de verdad.